En este año 2013, la Rural de Corrientes se mostró con todo su esplendor. Del 23 al 26 de agosto se llevó a cabo en el predio de la Rural de Corrientes una nueva muestra, la número 78, que se vio coronada por el éxito pese a las bajas temperaturas reinantes el último fin de semana. En esta oportunidad la muestra superó en número a las anteriores, en cantidad de animales, como así también en empresas, y las imágenes son el reflejo de la apuesta fuerte que hizo la Rural en este 2013. El Bagual, como siempre, en esta edición de La Rural. Sí, por supuesto, siempre apoyando a todos los eventos que se hagan aquí y apoyando al campo de una o de otra forma. Se vinieron con todos sus artículos rurales, una linda muestra. Sí, la verdad que la muestra está muy linda. Desgraciadamente el tiempo es el que nos está jugando una mala pasada, pero bueno, amo al tiempo, buena cara, dice el dicho. Quienes no han venido hoy a La Rural, igualmente pueden visitarlos en sus tres direcciones. Sí, por supuesto, como siempre, en la Casa Central por Avenida Independencia, en el shopping y el local del centro. También conversamos con el titular de Emprender en la Región, uno de los organizadores de la muestra. Bueno, mirad, muy contento porque realmente la convocatoria dio un resultado enorme. Esta exposición volvió a crecer respecto al año pasado. Acá hay más de 100 stands que no solo son de Corrientes, sino también de Chaco, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, expositores de maquinarias. Tenemos una gran exposición de maquinarias de punta, de tecnología de punta, equipos pesados para el agro y bueno, y todos los servicios complementarios de la actividad rural que están exponiendo en este lugar, además de aquellos comerciantes que vienen porque es una convocatoria de gente muy importante que vienen a vender y a trabajar, pero muy contento, verdaderamente muy contento. Todo de primerísimo nivel. Todo de primer nivel, hay un mejoramiento en la calidad respecto de años anteriores de los expositores, o sea, hemos ganado mucho en cantidad y en calidad, felizmente. Esta Rural es muy convocante, realmente estamos muy contentos. Una fiesta además para toda la familia, para el hombre del campo, para los chicos, para los grandes. Bueno, por supuesto, acá la familia viene y pasa un día de campo, hay espectáculos para todos, espectáculos musicales, hay un patio de comida que da para todos los bolsillos y para todos los gustos, de modo que es para todos, es para el productor que viene a hacer negocios y es para la familia que viene a pasar un día de campo y a ver cómo se produce, porque también hay mucha exposición de ganado menor que a los chicos les gusta. El INTA tiene una, y Heragia tienen una muy buena exposición y un stand con todo ese tipo de actividades, de modo que estamos contentos porque es muy lindo todo. Cabe consignar que en el marco de la 78 exposición de la Sociedad Rural de Corrientes, el Banco de Corrientes realizó el lanzamiento de la tarjeta Visa Agro con la presencia de autoridades, productores agropecuarios y periodistas. La misma estuvo a cargo del presidente Alejandro Abraham, quien expresó que el campo representa el pasado, el presente y el futuro de Corrientes. Respecto de los beneficios de la nueva herramienta financiera para productores, Visa Agro es una tarjeta de crédito con plazos de financiación adaptados a los ciclos productivos de cada sector. Se van a poder diferir los pagos hasta 365 días con ciclos de vencimientos anuales, semestrales y trimestrales, donde cada productor elige cuál tomar. Finalmente, se hizo entrega simbólica de la primera Visa Agro al presidente de la Rural de Corrientes, Francisco Velar, quien agradeció el acompañamiento que año tras año realiza la entidad crediticia a la exposición y a la entidad.